Réplica, señor Fajardo. La verdad es que si yo ya tenía dudas sobre este ERE, ahora acabo de quedarse absolutamente abrallado. Mire, los datos que voy a dar de ayudas de Asunta son los datos que figuran en el expediente de regulación de empleo que la propia empresa entregó a plantilla. Por lo tanto, o miente a empresa o miente a gobierno. Cualquiera de las dos cosas es suficientemente grave. Primero, si miente gobierno, por desgracia estaremos habituados, pero hay una responsabilidad de su parte. Y si miente a empresa, tendrán que explicar ustedes como, autoridad laboral, no comprobaron que los datos que presentan ante autoridad laboral para un ERE no son los correctos. En alguno de los dos casos, alguien está haciendo las cosas mal. ¿De qué casualidad? En los dos casos me parece que esta administración, que en un ERE de extinción, asume que una empresa entrega un informe con datos falsos de lo que recibe de Asunta y no fai nada. No fixo a ustedes absolutamente. Es más, yo le preguntaría, la pregunta que yo le fixen era concreta, ¿qué van a hacer ustedes para evitar la deslocalización? Pues dice, no, que siga con su actividad. No, no, con actividad vaya a seguir, pero con a mitad de la plantilla que tenía fai tres años, de 580 empleados a apenas 250. ¿Cómo se entiende eso? ¿A qué se refiere usted con actividad? ¿A que esté a fábrica ali abierta sin ninguna persona dentro y las prendas vengan feitas absolutamente todo desde Asia y, desde luego, desde India? A mí me parece preocupante, pero yo digo, usted es responsable de industria. Usted, alguna parte de su departamento, miró el expediente, tuvo acceso al expediente que se entregó a parte social para negociar. Porque si en ese expediente figuran datos que no son correctos o recibo de las ayudas, desde luego, alguna responsabilidad tendrían que tener. Y si es así, inmediatamente deberían de llamar a Adolfo Domínguez y pedir explicaciones de por qué esos datos. O, a lo mejor, tratan de engañar a Cámara Galega y, por lo tanto, a ciudadanía. O triste, y cuando ya estamos a hablar de ciento y pico de despidos, usted viene aquí a decir que el problema son los datos. No. O problema son 100 familias que se quedan sin puesto de trabajo, a pesar de ter recibido moitísimas cantidades de dinero público que permitirían este continuar empleo. ¿Sabe usted de que estas ayudas dan de sobra para pagar las indemnizaciones? Quiero que me responda a esas cuestiones, por favor. Bien, señor Fajardo.